La vi mientras cantaba al fondo del salón, sintiendo de repente en mi alma un gran temor. Narraba entre tonadas mi vida en su canción. Mi nombre es Isaac. Isaac. Ah, sí. Isaac, ¿de dónde vienes? Bueno, yo nací aquí en Lima, pero toda mi familia es de Piura, así que me considero un piurano más. ¡Eso! ¡Qué bonito! Bueno, un saludo para mi linda gente de Piura. Querido Isaac, el día de hoy no volteé, solamente creo porque noté un poquito de desafinación todo el tiempo. No sé si escuchabas bien el piano, fueron los nervios. Sin embargo, quiero que sepas que sí, definitivamente, sí tienes una buena voz. Para mí, sí tienes talento. Solamente hay que reforzarlo un poquito. Hay que estudiar un poco. Y yo estoy seguro que si vienes más adelante, definitivamente vas a lograr que las sillas den vuelta. Amor, lo que te puedo decir es que tienes una grandiosa voz. Hoy ha estado inestable. Has divagado. A pesar de haberlo hecho con muchas ganas, pero has divagado mucho con respecto a tu voz. Hoy no pudo ser, pero un no son varias puertas abiertas para continuar con tu lucha y con tu búsqueda. Mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tenés, Isaac? Tengo 20 años. Tenés toda la vida por delante, cantás muy bonito, pero lo mismo que le dije a una compañera tuya hace un rato, entrenamiento auditivo. Ponte a entrenar el... Strumming my pain with this finger. It's, oh, le, 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 le. No me sé la letra en español, qué vergüenza. Se trata de los intervalos, se trata de... Ah, with this song. Para poder hacer esos semitonos que la canción pide y la versión de Fugees, ¿te acordás lo que era con Lauryn Hill? Oh, claro, my God. Sí. Y te gusta y tenés todas las condiciones, ¿eh? Es cuestión, ponete un añito a entrenar el oído. ¿Has estudiado canto? De hecho, sí. Bueno, imagino que habrán sido los nervios, pero muchísimas gracias por cada uno de sus consejos. Y definitivamente saliendo de aquí sigo formándome. No, totalmente. Si tenés 20 añitos, seguí estudiando, mucho entrenamiento auditivo. Si podés meterte a estudiar un instrumento, no sabes lo que te va a ayudar. Yo siempre digo que un cantante que toca algún instrumento es doble cantante, porque las escalas se quedan en tu cabeza. Ese es mi consejo. Ese es mi consejo, que te sigas. Tenés todo el tiempo del mundo y... Y está buenísima la canción que trajiste, me encanta. Y tenés una voz, pero hay que trabajar. Muchas gracias. Gracias, por favor. Isaac, querido, te lo han dicho todos mis compañeros, comparto con cada uno, pero quiero decirte
que tienes una caja de herramientas maravillosa. Tienes todo para seguir explorando con tu voz, para seguir avanzando. Tienes mucha personalidad, tu voz tiene fuerza. No te desanimes, sigue avanzando, que este no hoy te dé mucha más fuerza y te traiga, no solamente a este, sino a cualquier otro escenario, con muchas más ganas de seguir avanzando y sobre todo de seguir aprendiendo. Gracias por habernos prestado un ratito tu voz, por dejarnos conocerte, y la próxima estoy completamente segura que estos cuatro caminos van a voltear por ti. Sigue trabajando. Amén, espero así sea. Muchísimas gracias a Amén. Todos por sus consejos, a ti por el cariño, y gracias a Latina, la Casa del Talento Peruano, por seguir abriendo Amén. Estas puertas maravillosas para el talento. Amén. Muchísimas gracias. Me siento muy feliz de poder haber pisado este escenario, definitivamente. Me siento muy honrado de haber llegado a esta etapa de la competencia, porque sé que no es fácil pasar hasta esta etapa. Y siento que he rendido un poco honor al legado de mi familia, definitivamente. Y la próxima vez va a ser mucho mejor, lo prometo. Strumming my pain with this finger, living my life with this song. Strumming my pain with this song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me.